Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a estar trabajando con el dibujo de un panal de abejas. Entonces, vamos a iniciar. Lo primero que vamos a trazar es la ramita donde va a estar sostenido nuestro panal. Hacemos una línea no muy derechita que vaya hacia arriba. Y aquí la vamos a terminar. Ahora, vamos a hacer otra línea pegadita a esta, pero que se va a ir juntando, quiere decir que se van a ir uniendo hasta llegar al final, para que nos quede en pico. Esta sería nuestra rama principal. Ahora le vamos a agregar unas cuantas ramitas más para que no se vea muy seco nuestro árbol. Este lado es una ramita, igual empiezo poquito separado y me voy pegando hasta terminar en la punta. Y aquí voy a hacer una otra rama, lo mismo, separada del principio y al final unidas. Y bueno, tal vez aquí vamos a hacer una ramita. Listo. Ahora vamos a dibujar nuestro panal. Vamos a dibujar dos líneas para simular que de aquí está colgado. Las unimos en la parte de abajo y ahora vamos a ir haciendo óvalos incompletos, empezando a hacer un óvalo de aquí arriba. El siguiente va a salir de aquí y va a ser todavía más grande. Uno más, todavía más grande. Hacer uno más grande. Ahora vamos a volver a hacer uno más pequeño, como este más o menos, y uno último como este. Este va a ser nuestro panal. Vamos a hacerle un círculo aquí en el centro, que vamos a suponer que es la entrada de las abejas. En este panal va a habitar la abeja reina y los zánganos. Pero tenemos otro tipo de abejas, que son las obreras, que son las que salen de su panal y van a recolectar el polen y el néctar de las flores para crear la miel dentro de ellos. Aquí dentro de este panal las abejas ponen a sus pequeños bebés, que se le llaman larvas. Estas larvas son muy pequeñitas y entran en cada pedacito del panal. Muy bien, entonces vamos a dejar así nuestro panal y vamos a dibujar unas hojitas en nuestras ramas, como si fueran óvalos pero picudos. Tú puedes poner las ramitas que tú quieras. Pueden ser 10, 20, todas las que tú quieras. Puedes rellenar todas las ramas si quieres ser ramas de hojas. Por aquí. Bien, ahora vamos a colorearlo. Al momento de colorearlo voy a hacer unas cuantas abejitas que estén volando alrededor, pero para eso únicamente utilizaré color amarillo y negro. Entonces, van a ser muy pequeñitas, así que no se van a notar. Un puntito para la cabeza, un puntito amarillo más grande, y luego vamos a hacer unas rayitas negras y el aquí. Y en medio vamos a rellenar con amarillo. Por último, con un poquito color azul, vamos a simular las alitas de anillo. Y con esto ya hicimos una abejita. Así vamos a hacer todas las abejitas que nosotros queramos alrededor de nuestro panal. Así que vamos a colorearlo con color café, amarillo para el panal y verde para las hojas. Muy bien, aquí yo ya terminé de pintar y colorear mi panal junto con la ramita. El panal le pinté con color
amarillo, un poquito de café en las orillas y en el centro negro con café. El árbol café con un poquito amarillito en algunas partes y las hojas son totalmente verdes. Y le pinté una abejita más para este panal. Para complementar este dibujo puedes pintar todo lo blanco que quedó de color azul para simular que es el cielo o agregar más ramas de árboles conforme tú quieras rellenar todo ese espacio.